Muy bien, vamos a empezar. Hola amigos de Fisioterapia Latina, qué bueno que nos ven un video más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por YouTube. Yo soy su fisio Julio, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. En esta ocasión vamos a realizar el día 12 de la rutina para mejorar postura. Esta rutina o este reto que vamos a hacer de 30 días donde nos vamos a acompañar para que ustedes y yo mejoremos nuestra postura. Acuérdense que son ejercicios enfocados a tonificar los músculos, a estirar los músculos hipertónicos o los músculos que están generando ahí problemas posturales y a fortalecer esos músculos que por naturaleza son flojos. Así que empecemos. El primer estiramiento que vamos a realizar lo vamos a hacer con un bastón. Nada más déjenme acomodamos nuestra punta de referencia. Y listo. Vamos a bajar un poquito la cámara. Eso. Esta rutina de la rutina 12 va a ser un poquito más enfocado a los estiramientos. Pompa sobre talones, ya lo saben, y contamos hasta 20. Brazos lo más lejos que puedan, pompas lo menos que se puedan despegar de los talones. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Regresamos lentamente y vamos una vez más. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Regresamos lentamente. Y vamos una última vez, 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Muy bien, el siguiente estiramiento que vamos a hacer es acostados boca abajo. Ponemos nuestros codos por debajo del nivel de nuestros hombros. Extendemos la cabeza durante 20 segundos. 1, lo más que podamos extender la cabeza. 2, 3, sin despegar el abdomen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo más que podamos extender, 10, 11, 12, 13, 14, hundan la espina entre las escápulas, 15, 16, 17, 18, 19, 20, relajen. Vamos de nuevo. Sin despegar el abdomen y extendemos lo más que podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Descansamos unos segundos. Y vamos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bajamos, colocamos manos por debajo del nivel de nuestros hombros y extendemos. Y mantenemos 20 segundos sin despegar caderas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Descansamos unos segundos y vamos de nuevo. Extendemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y vamos por la última. Extendemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y descansamos unos segundos y vamos por otro ejercicio. Nada más déjenme quito las llaves que traigo acá. Ok. El siguiente ejercicio lo hicimos ayer. Vamos a ponernos una liga debajo. Puede ser un cinturón, una liga o una toalla debajo de la planta del pie. Y vamos a jalar lo más que podamos durante 20 segundos. Lo más que pueden sea la rodilla, ¿eh? Yo de isquiotibiales soy un palo. 1, 2, 3, 4, venga, ustedes pueden, 5, 6, 7, relajen pierna, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos. Y vamos una vez más. Jalamos lo más que podamos y mantenemos 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos con la otra pierna. 20 segundos. Lo más que puedan jalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo creo que todos los estiramientos que hacemos, este es el que más me cuesta a mí. Muy bien, vamos de nuevo, 20 segundos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, ahí le llamamos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos por la última de cada pierna. Igual, 20 segundos, lo más que puedan. 1, 2, 3, 4, bien estirada esa pierna, más que yo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terminamos con esta y jalamos de la misma manera, la otra pierna la bajamos y relaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y cambiamos de ejercicio. El siguiente es igual enfocado para isquiotibiales. En este ejercicio, vamos a hacerlo un poquito más para atrás. Ahí sale casi todo mi cuerpo. Nos vamos a posicionar con los pies ligeramente más abiertos que la apertura de nuestra cadera. De este modo, la punta de los pies viendo hacia el frente y hacia el lado. Muy bien, hacia el frente y hacia el lado. Vamos a bajar los brazos con la espalda recta y vamos a tratar de mantener las piernas lo más estirado posible, pero con la espalda recta. Es decir, en ningún momento hacemos esto, sino la espalda recta, empujamos la pompa hacia atrás y vamos llevando la pompa hacia atrás conforme vamos bajando los brazos sin jorobarnos hasta donde lleguemos. Muy bien, si tocan el suelo está perfecto. Permítame un segundo. Listo, disculpen, tuve una terapia de último momento, pero vamos a seguir con los ejercicios. Entonces les comentaba que nos vamos a poner en posición de sentadilla en el aire, bajamos piernas, espalda lo más recta posible y estiramos rodillas e intentamos tocarnos la punta de los pies durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estiren rodillas lo más que puedan, 8, 9, 10. Regresamos lentamente. Deben de sentir el estiramiento en la parte posterior de la pierna al nivel de los isquiotibiales. Vamos de nuevo, espalda recta e intentamos bajar lo más que podamos estirando al mismo tiempo las rodillas. 1, 2, sin jorobarnos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de nuevo. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos una vez más. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos lentamente. El siguiente ejercicio que vamos a realizar va a ser el de clap, el famosísimo ejercicio de clap que hemos hecho casi diario.
para mejorar la movilidad de nuestra zona dorsal, lumbar y cervical. Vamos a hacerlo 3 series de 20, igual que siempre. Nos jorobamos 1, hundimos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me estoy contando mal, bueno, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me desconcentré un poquito, interrumpir de último momento el video. Normalmente por eso me gusta grabar en las mañanas, pero pues a veces no se puede estar grabando cuando uno quiere y que hay que irse adaptando a los horarios. Vamos de nuevo. En general me gusta más el ejercicio matutino porque te sientes con más energía todo el día y aparte pues te rinde más el día. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Descansamos. ¿Cómo lo sienten? Está fácil, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando después de tantos días. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les he comentado en los videos anteriores que estos ejercicios son para mejorar la movilidad de nuestra columna, de nuestra espina. Entonces, para tener una buena postura hay que tener buena movilidad, no estar rígidos. También en hombros, es un tema muy importante como lo dijimos la vez pasada. Ahora vamos a hacer los ejercicios de clap activos. Vamos a hacer 3 series de 10.
Nos encorvamos, hundimos la columna, doblamos codos hacia abajo, hacia adelante y nos volvemos a encorvar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Eso, vamos, ustedes pueden. Se siente el trabajo luego en los hombros, ¿no? Y también en los pectorales y un poquito a nivel de los codos. Vamos nuevamente, nos encorvamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y a descansar unos segundos. Les decía entonces que estos ejercicios son para movilidad. No vamos a hacer tanta fuerza hoy, ya que hemos hecho varios ejercicios las sesiones pasadas. Vamos de nuevo, el último de 10. Nos jorobamos, bajamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, vamos a realizar otro en el suelo, aprovechando que ya estamos ahí, y van a hacer las planchas activándose ratos. Igual vamos a hacer 3 series de 10. Nos ponemos en posición de planchas y bajamos y subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya habíamos hablado hace rato, acuérdense que lo vamos a trabajar un montón. Y decía comentar algo hace rato y me fue el avión. Sigo distraído. Vamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Inhalen profundamente, exhalen, descansen. Es normal que sientan el trabajo a nivel de la zona dorsal, son los músculos que estamos trabajando y también nos ayuda a evitar la escápula alada. Más si tuvieron alguna lesión y no hay un buen equilibrio escapular. La escápula es el hueso que se encuentra detrás de la columna, perdón, de las costillas, los laterales, y la escápula articula para formar parte del hombro, articula con la clavícula, y también la escápula es un hueso que acompaña el movimiento de nuestro húmero. Entonces, cuando nosotros alzamos el brazo o lo llevamos hacia adelante, hay un movimiento escapular. Tener buena estabilidad nos evita a prevenir lesiones. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer otro ejercicio parados. Vamos a agarrar nuestra liga. La agarramos un poquito más abierto que el nivel de nuestra cadera. Llevamos hacia atrás y apretamos el guisante con nuestros omóplatos. 1, 2, 3, vamos a hacer 3 veces 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acuérdense que el objetivo de esta rutina no es ponernos muy fuertes ni bajar de peso, es tonificar nuestros músculos que nos ayudan a tener una buena postura. Igual les repito, si ustedes tienen una buena postura, pues ya no le muevan. Nada más estos ejercicios son para los que quieran mejorar su postura. Y vamos de nuevo. 1, aplastan el guisante con tus escápulas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. Ok, vamos por el último para que el video no dure tanto como ayer. Creo que ayer duró unos 53 minutos. Vamos a intentar hacerlo uno más corto para que sea más fácil exportarlo. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos. El siguiente ejercicio va a ser uno de los nuevos que hicimos ayer. El dedo pulgar viendo hacia el frente, cerramos puño viendo hacia el frente y llevamos el dedo pulgar completamente hacia atrás, lo más que podamos. Durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos. Acuérdense por qué dijimos que hacíamos este ejercicio. Normalmente siempre tendemos a tener esta tendencia, los hombros hacia adelante.
todos los músculos que hacen rotación interna de nuestro húmero, de nuestro hombro, están más fuertes. Tenemos que ayudar a los músculos que hacen rotación externa para que nuestros hombros no estén tan adelantados. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprieten un guisante con sus escápulas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acuérdense de poner fuerte el abdomen. Cuando lo realizamos, poner lo más fuerte que se pueda el abdomen. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez más, ponga fuerte el abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a hacer contra la pared. Nos vamos a poner en esta posición. Piernas un poco más abiertas que la apertura de nuestra cadera. Hombros a nivel de nuestros hombros. Perdón, manos a nivel de nuestros hombros. Y bajamos lo más que podamos. Durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos y lo hacemos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos con la cámara en su lugar. Vamos a poner esta caja aquí. Ahora vamos a hacer un ejercicio sentado. Vamos a hacer una anteversión sentado y una retroversión. Ya vieron cómo vamos a bajar un poquito más la cámara. Para que esté a nivel del banco. Ahora, sentados vamos a hacer una anteversión y una retroversión. ¿Ya vieron? Aquí la cadera está en anteversión y aquí está en retroversión. Muy bien. Cuando nosotros nos sentamos, muchas veces hacemos esto. Llevamos la pelvis hacia anteversión y estamos en esta postura y nos favorece a que nos jorobemos. Entonces, sentados tenemos que hacer una retroversión, poner duro el abdomen. Mantenemos ahí lo más duro que podamos durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, pongan duro el abdomen. 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos. Nuevamente hacemos una anteversión, una retroversión. 1, 2, pongan duro el abdomen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuevamente, pongan duro el abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, lo más duro que puedan. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4. Pongan duras las escápulas, los músculos interescapulares, perdón. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos. Aprovechando que tenemos la caja aquí, vamos a hacer el otro estiramiento que vamos a realizar. Ponemos los codos a nivel de nuestros, perdón, los codos en la, sobre la caja, y llevamos las pompas hacia atrás y bajamos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No olviden poner una protección en la orilla de la caja porque lastima. Y vamos a subir otra vez la cámara. Vamos a agarrar nuestra pelota. Y vamos a trabajar un poco el abdomen. Ya saben, lo vamos a hacer 3 de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A trabajar esos cuadritos. ¿Cómo lo sienten? Para los que ya están acostumbrados a hacer abdominales está fácil, pero para los que no, lo van a sentir mucho en el abdomen. No les pongo a hacer el crunch completo porque les explicaba en los videos anteriores que nos podemos lastimar la espalda si no tenemos buen core, buena estabilidad. Entonces por eso no estamos haciendo así. Y vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Uf. Todo sea por una buena postura, para no andar chuecos. Y ya ven que no es nada estético y nada agradable que todo el tiempo te estén diciendo enderezate, enderezate. Entonces, cada que se quieran cansar, piensen en eso. Y vamos por las últimas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Muy bien. Y vamos a terminar con 50 planchas, no, 50 puentes. Muy bien. Ayer hicimos 100, hoy 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Recuerden que comenzamos aquí arriba a apretar pompas y apretar abdomen. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Se paró la cámara. Creo que nos quedamos en 45, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Muy bien. Listo. Con eso terminamos con el video de hoy. Si se fijan, fueron más enfocados al estiramiento y a la movilidad. Y ya en el video de mañana va a ser un poquito más enfocado a la fuerza. Así que nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, dale like. Estamos como Centro de Fisioterapia Palacios en Facebook, Fisioterapia Latina en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y Fisioterapia de Adulto Mayor en YouTube. Y suscríbanse y nos vemos en el siguiente video, porque ser un fisio es un vicio.